Bugünkü duruşmayla mı ilgili? Bir sorun yok değil mi? Hiçbir şey için hazır mısın ama özellikle bugün. Bugün ağlamın günü. Kötüyü düşünmek istemiyorum. Hiç tembellik yapacak zaman değil. Ara sıra tembellik yapmakta zarar gelmez. Hem ben uyanınca bir süre seni izlemeliyim. Yoksa günüm iyi geçmez. O kadar güzelsiniz ki. Böyle bir ömür baksam doyamam. Allah bizi hiç ayırmasın. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Después de que Dylan regresa a la mansión y regresa a su vida, Baran recibe una llamada telefónica mientras está en la habitación. De repente se siente incómodo y le pregunta a Baran preocupado si hay algún problema con la audiencia de hoy o no. Baran Dylan se sienta en la cama y habla. Le advierte a Dylan que no se inquiete por nada, especialmente hoy. Las damas de la mansión se preparan a toda prisa para los 40 baños de Miran. Mientras Dylan y Baran están en la habitación de Miran, Baran la besa en la mejilla. Mientras Dylan dice «Es el día de mi hijo, no quiero pensar en lo malo», Baran lo mira en brazos de Miran, ambos con cariño. Mientras Baran holgazanea en la cama, Dylan se le acerca y le dice que no es momento de ser holgazán. Baran lleva a Dylan a la cama junto a él y le dice «No estaría de más ser holgazán de vez en cuando». Cuando me despierto, tengo que cuidarte un rato, de lo contrario mi día no será bueno. Dylan y Baran están en la sala de estar, Miran está entre ellos con su cochecito y se ven felices juntos. Mientras Baran miran la ama en su regazo, Dylan los observa y reza para que seas tan hermosa que no me canse de mirarte toda la vida y reza para que Dios nunca nos perdone. Baran le dice a Dylan en su estudio, tengo un regalo para ti y se abrazan felices. Hassan no se queda inactivo y esta vez entra en la habitación de Miran. Pero el señor Kudret lo persigue y piensa que si usted es el que está detrás de lo que pienso por él, no le dejaré vivir, Hassan Effendi. Hassan va a visitar a Zebair a la prisión y sigue en contacto con él. Mientras Baran habla con Frat en su estudio, Dylan viene y dice que Baran dijo en la declaración de este empresario en ese momento. Se oye decir que si se despierta y no testifica, si no testifica, solo hay una solución, matar a Zebair. Hassan entra al hombre para inyectarle veneno en su suero para matarlo. En la última escena, cuando Baran y Frat miran hacia atrás, se encuentran cara a cara con Dylan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.